buenas, bienvenidos de nuevo al canal del Menda 12. Bienvenidos a CEM 12 Noticias. Esta semana os quiero traer un pequeño resumen ya de lo que llevamos de semana, que tenemos cuatro noticias que seguramente sea de vuestro agrado y que os interese bastante. Así que ya sin más dilación, vamos a ver de qué cuatro temas se trata. En primer lugar tenemos Lucasfilm se desmarca de los micropagos de Star Wars Battlefront 2. Según ellos, la experiencia siempre ha sido patrocinada por los usuarios y sus seguidores, por supuesto. Parece ser que Lucasfilm, a raíz de todo lo que ha pasado, de que se han puesto el pago de los cristales, ha hablado con el Washington Post al respecto de la polémica que ha levantado Electronic Arts con todo este tema. Ellos han asegurado, y leo textualmente, la experiencia de Star Wars siempre ha estado protagonizada por sus seguidores, sean como Battlefront o cualquier experiencia de Star Wars. Siempre ha sido así. Y por eso ellos dicen que apoyan la decisión de Electronic Arts de eliminar los micropagos temporalmente de este Battlefront 2. Y también dicen que de esta manera así abordan los problemas de los usuarios de este juego. También han asegurado que la supuesta llamada que hizo el director de Disney a Electronic Arts fue Jimmy Pitaro, uno de los principales mandamases de la empresa de Disney, que hizo llegar al CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, el descontento que tenían los accionistas con las quejas de los seguidores. Y parece ser que Disney ve una conexión entre los frustrados jugadores del Battlefront con los futuros fans de la película de los últimos Jedi. Y parece ser que los usuarios están dando su punto de vista, dado que el Battlefront 2, curiosamente, ha vendido menos que el Battlefront 1 en su época, de las primeras semanas de venta de Reino Unido, que se ha visto es un mercado bastante importante en el consumo de videojuegos. Bueno, pues aquí tenemos otro apartado más de este universo de Electronic Arts y sus políticas que tiene más abusivas. Recordad, mientras los pagos no afecten a la jugabilidad, es algo que a mí no me importa que haya micropagos. Es decir, por si quieres cambiar el arma de color, si quieres llevar una uniformidad, que si quieres algo que no afecte al juego. Pero es que ya las políticas que habían llevado eran de afecta directamente al juego y a la jugabilidad de la partida. Es decir, es impresionante que las horas que tenías que dedicarle, que aún no las han quitado, siguen manteniéndose las mismas horas. Que me parece alucinante que esas políticas, que por suerte se han quejado los usuarios y ha llegado a oídos de los que tenían que llegar. Vamos a ver si ahora con la corrección, en cuanto vuelvan a activar los micropagos, que están por seguros de que los micropagos los volverán a activar seguramente después del lanzamiento de la película. Que ojo, las empresas, estos juegos cuestan muchísimos millones. No es que defienda los micropagos bestias que ha hecho Electronic Arts, pero también es verdad que, por ejemplo, un vídeo que publiqué hace poco, el de CD Projekt, que decía que se reía, se estaba riendo de Electronic Arts. Por ejemplo, una cosa que todo el mundo no es consciente, que yo fui el primero que hizo muy bien por ellos, pero también es verdad que ellos, por ejemplo, tienen un margen de beneficio bastante más bajo del que puede tener Electronic Arts, por la sencilla razón de que ellos sacan un juego cada 6 años y no tienen accionistas que les estén presionando. Entonces Electronic Arts necesita de esos accionistas, porque cuando nada más saca un juego ya está, y a lo mejor tiene 3 estudios que están trabajando en diferentes juegos, entonces siempre necesitan dinero, es decir, necesitan respaldo de gente. Entonces, para poder estar contento con esa gente, tienen que sacar estos micropagos. Pero son micropagos, si los micropagos son simplemente estéticos, que no afectan al juego, pueden sacar lo que les dé la gana. Yo con no comprarlos, por ejemplo, yo, a mí me da igual llevar el arma de color amarillo que de color negro, que a mí ya sabéis que me gusta llevar las armas, por ejemplo, hablamos de armas
de su color original. A mí estos de los coloridos me tocan mucho las narices. Pero ahí lo apoyo, es decir, que quieran sacar parte de dinero con la gente que quiera eso, bien. Pero ya una cosa que es más experiencia o desbloquear antes los malos o los buenos, los héroes. Por ejemplo, en el caso de desbloquear los héroes, pues a mí me toca los cojones. Que alguien que pague más ya tenga o armas mejores o tenga mejores héroes o te los tenga todos desbloqueados que yo que voy a ir con el juego. Eso no me gusta. Ni me parece justo. Porque ¿qué pasa? Que el rico, el que le da igual gastarse 2.000 euros en el juego, por poner un ejemplo, ya es más fuerte que yo, porque eso yo creo que la habilidad del jugador debería de estar más reconocida, que no se lo pega. Ahí estoy totalmente en contra. Bien, ahora vamos a ir a una noticia que vaya tela, para que veáis el mundo como está. Un analista que mejor cogerlo de los cojones que tenerlo en nómina. Que vaya tela. Bien. Battlefront 2. Analista cree que las empresas deberían que cobran poco por sus juegos, o sea, que deberían de ser los juegos aún más caros de lo que son. Este supuesto Lumbras analista dice que la inversión por hora de videojuego no es mucho menor que la del cine. Como todos sabemos, este debate, estas opiniones, todos Electronic Arts y DC van a sacar muchos artículos esta semana, van a llenar muchos periódicos del mundo de los videojuegos por todo lo que se ha montado, pero los últimos en hablar de todo esto ha sido la firma de analista KBAC Capital Markets, que sin duda ha expuesto su versión y lo que opinan ellos, que vamos a ver lo que nos cuentan. Según ellos, si das un paso atrás y observas los datos, una hora jugada de videojuegos sigue siendo una de las formas más baratas de entretenimiento del mercado, ha asegurado Evan Wingren. O sea, es que, ¿por qué coño te metes tú? Es que, ¿qué gilipolleces me estás contando? Pues, sí, claro, lógicamente yo pago 10 euros de entrada de cine y veo una hora de película, hora y media de película. Yo pago 60 euros para un juego y voy a jugar a él hasta que me canse. Lógicamente, saques el ratio de horas y lógicamente la hora me va a salir más barata jugando, porque a lo mejor voy a jugar 400 horas al juego o 500 horas que en vez de una hora y media, que es lo que dura una película, o dos horas. Es normal que salga más barato jugar al juego. Pues esto, el analista de la firma de Wall Street para la CNBC, el analista cuantitativo muestra que los editores de videojuegos en realidad están cobrando a los jugadores un precio relativamente bajo. Probablemente deberían de subir los precios, pues si suben los precios los va a comprar su puta madre. Eso es, vamos, lo tenemos más claro que el agua. ¿Quién va a comprar videojuegos por 100 euros, por 200 euros, por 150 euros? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que volver como cuando los primeros videojuegos que valían 150 euros o 100 euros? Pues lo van a jugar cuatro. No van a jugar a los videojuegos nadie. Si ya por 60 euros ya nos parece que están caros los AAA, que hace unos años eran 54, 59, y el que más esperado era, lo normal eran unos 54, 55, solían rondar por ahí 56, ahora ya estamos en los 62, o sea que vamos subiendo. Ha ido más allá. La forma en la que ha lanzado Electronic Arts el nuevo juego de Battlefront 2 ha sido pobre. Vemos una suspensión de las microtransacciones a corto plazo como un riesgo transitorio. ¿Un riesgo transitorio de qué? Vamos a ver, es que yo no sé estos analistas en qué mundo viven, no sé, intentan sacar politizar a su medio para que sean de conocer y todo el mundo les lea, porque a estos no los conoce ni su puta madre, por lo menos en nuestro mundo. Entonces sacan estas noticias para decir, oh, mira, es que no son tan malos, es que nosotros hemos analizado y pobrecitos Electronic Arts, pobrecitas Activision, por ejemplo. Pues no sé yo, una cosa es lo que os he comentado, un tipo de políticas, un tipo de micropagos es aceptable. Y a mí no me parece mal que lo saquen. De
hecho, la empresa tiene derecho a ganar más dinero si sacan más cosas, y así el juego se mantiene más tiempo vivo, como os comenté en otras veces. Pero de ahí a que no pueda jugar, si o se me sea un mundo jugar para conseguir cosas, ahí ya cambia la cosa si no pago. No os perdáis esto. Willing, que ha asegurado ser jugador de videojuegos, una polla como una olla, comentó que las empresas no están cobrando de más a los usuarios, les están cobrando de menos. ¡Ojo! Que no nos están cobrando nada, que tenemos que dar gracias porque nos cobren 60 euros por un videojuego, o si quieren la edición de lujo, 100 euros. Tenemos que darle las gracias, gracias Electronic Arts, gracias Activision, gracias Ubisoft, por ponernos unos precios tan bajitos. Y ojo al dato, no duda de exagerada la reacción de los usuarios al Battlefront 2, ante la polémica, concretando que la presente ha sido una tormenta perfecta que ha involucrado a Electronic Arts en la franquicia de Star Wars, Reddit y cientos de periodistas puristas a los que no les gustan las microtransacciones, para crear una reacción exagerada por parte de los jugadores. Pues no sé, señores, a mí no me ha hecho falta la prensa para ver que eso era una puta mierda. A mí no me ha hecho falta la prensa para que me diga, oye, que para jugar vas a necesitar 4.500 horas. Eso ha sido un usuario que ha hecho los cálculos. Y a la vista está de que tú te pones a jugar y para desbloquear algo, telita. Pero es que esta gente, de verdad, es de aquí los normales. Se ponen a decir lo que os he dicho, ¿veis? Os ponen a arreglar, a decir que si un usuario que juega unas 2 horas y media diarias a Star Wars Battlefront durante 2 años gasta unos $60 en el juego, $20 al mes en contenido descargable, se traduce unos 40 centavos a la hora. Pues muy bien. ¿Y la película? Porque la voy a ver una vez. Es que no puedes comparar un videojuego con una película. Una película dura un tiempo determinado y se acaba, como si la quieres ver 14 veces. Pero la vas a ver en tu casa 14 veces. No vas a ir al cine 14 veces a verla. El videojuego vas a jugar porque lógicamente es un juego. No vas a jugar 1 hora y media y decir, dale, señores, ya he jugado 1 horita o 2 horitas. El juego lo tiro a la basura y si quiero jugar me voy a comprar otro juego. Es que... ¿Qué pensamiento de mierda tienen los analistas? Es que, ¿en qué coño están pensando? Es impresionante, es denigrante. Es para coger a este hombre y darle los guantazos. A este hombre y a esta entidad. Es que no. Esto no lo podemos consentir, estas gilipolleces que sueltan. Bueno, cambiando de tema por fin de Electronic Arts, lo vamos a dejar un poquito apartado, pese a que está complicada la cosa. Ya sabemos que esta semana y la que viene van a ser mucho Electronic Arts, mucha gente gilipollas como estas que tenemos aquí. Vamos a pasar a otro tema. Un tema de que, por ejemplo, PlayerUnknown's Battlegrounds trata de corregir unos problemas graves que está teniendo en el último parche que ha añadido. La más reciente actualización del shooter ha provocado incidencias graves en relación con el rendimiento, y estamos hablando de que está a menos de un mes de su lanzamiento, está a 20 días de su lanzamiento, y este último parche no le va a hacer nada de bien para las ventas, aunque se va a vender como churros, nunca está bien. Fíjate lo que se ha montado en Electronic Arts, imagínate que ahora empiezan a caerse los servidores, va a ser una mala publicidad, pero bueno, yo creo que no va a haber problema. El rendimiento, el lag, son los problemas frecuentes que están denunciando los usuarios. Desde el fin de semana, que es cuando empezaron a recibir las primeras quejas al soporte técnico de que había problemas de latencia y problemas de conexión. Y también tenemos caídas de los frames por segundo, que baja a muy muy bajas tasas de frames por segundo y entonces va a tirones. Según han dicho los creadores del videojuego, dicen que están al tanto y que van a hacer cuanto puedan para resolver los problemas. Bien, y ahora vamos a otra noticia de mierda, que he pensado hacer una cosa para cuando tengamos noticias de mierda, a ver qué os parece. Y para esta noticia de mierda vamos a llamar a nuestro amigo El Podrido. ¿Quién es El Podrido? Este señor de aquí. Este señor de aquí es el que va a avalar con nosotros las noticias de mierda. Esas noticias que ya nos empiezan a repeler, que nos dejan esta cara. Esta cara, pues así vamos a empezar nuestra noticia de mierda. ¿Y cuál es? Pues es la siguiente. Call of Duty World War II ya tiene en marcha sus microtransacciones. ¿A que sí? ¿A que es una mierda? ¡Claro que sí!
Como os dije, era cuestión de esperar a que se enfriasen un poquito las aguas. Aquí dicen que supuestamente el retraso de estas microtransacciones es por el tema de que han tenido problemas con los servidores. Pero qué casualidad que sí, han tenido problemas con los servidores. Todo el mundo sabemos que han tenido problemas con los servidores. Pero qué casualidad que decidieron retrasar las microtransacciones cuando empezó a haber problemas con el Battlefront 2. Cuando empezaron a lloverle hostias a Electronic Arts, Activision dijo: vamos a esperarnos al 21 para poder sacar las microtransacciones y que no nos salpique mucho. Bien, pues aquí ya tenemos que, debido a los problemas con los servidores, estas se hicieron esperar unos días en los CD Ports. Bien, el lanzamiento de Call of Duty no fue lo esperado, dado a los fallos que tenían porque no garantizaban el buen funcionamiento de sus servicios. Y los problemas sucedieron durante las primeras fechas del título online. Según ellos, estas incidencias fueron las que provocaron que no se lanzasen desde un principio los micropagos en este videojuego. Pero ya le comunican que las han puesto en marcha. Y con este motivo, este shooter ya cuenta con las microtransacciones en los cuarteles generales, poblados de usuarios, puesto que en la zona social tampoco estaba disponible más allá del modo individual hasta la hora. Se han activado ya las microtransacciones en todas las regiones sin excepción. Con esto, lógicamente, ya podemos invertir dinero real en cofres de suministros que nos darán diversidad de cosas, bonus para el multijugador y los modo zombie, y de forma de cosméticos para el arma. Y ya aquí es lo que os decía de las políticas de mierda, pues es una noticia de mierda. Aquí tenemos a mi amigo, el señor mierda, el señor hecho mierda. ¿De qué? De todas estas políticas, mira cómo se le ha quedado a mi amigo la cara. ¿Tú vosotros lo veis? Pues a mí se me va a quedar igual. ¿Por qué? Porque aquí ya está lo que os decía yo, lo que no se puede consentir. Aumentadores de experiencia. ¿Por qué cojones por pagar dinero, más dinero, tienes que ser mejor que yo? Tienes que ser mejor que yo si eres bueno, no por pagar. Por pagar no. Tú puedes cobrarme por esto, por cosméticos, para el arma, uniformes, más uniformes inventados y todo, da igual. Aunque me saques en este juego 14.000... Me saques 14.000 armas inventadas o 14.000 uniformes que no he inventados, a mí me da igual, porque todos me parecen igual de falsos, así que no me importa. Pero que ya por pagar me estés dando más puntos de experiencia, me estás haciendo que uno que es peor que yo sea mejor que yo simplemente por pagar. Esto es una noticia de mierda, esto es una política de mierda, lo que no hay que consentir. Igual que se ha hecho con Activision, os animo a hacerlo con Electronic Arts, os animo a hacerlo con Activision. Y con todas las que hagan estas políticas de mierda. Sí a los micropagos para que la empresa gane dinero y pueda seguir desarrollando, pero solo de estética, que no influye al juego. Ya cuando me tocan los puntos de experiencia, me subes los niveles por pagar más, como quería hacer el Electronic Arts y como ha hecho Activision, esto no se tiene que consentir. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Aquí me quedo con mi amigo hecho mierda. Así que nada, espero que os guste y espero veros en el próximo gameplay o en las próximas noticias. Por cierto, no estoy subiendo gameplays porque ya sabéis, ya os he contado en otros vídeos que resulta que como tengo la nueva Xbox, la capturadora es 1080 y hasta que no compre un Switch de 4K, hasta que no me llegue porque ya está comprado, entonces yo no puedo verlo bien. Porque de esa manera derivo la imagen por una parte a la capturadora y por otra parte la derivo a la televisión. Entonces, si no, se me ve bastante mal. Entonces me estoy esperando, por eso aún no habéis visto ningún gameplay y hay apenas gameplay. Pero os animo a suscribiros al canal. Recordar que me podéis encontrar en Twitter, me podéis encontrar como emenda125, que aquí, aparte de suscribiros al canal, aquí os notificará cada vez que suba un vídeo, cada vez que pase cualquier cosita en el canal, aquí en Twitter os notificará. Voy a llevar a mi amigo a que descanse un poquito, que se le ha quedado un poquito de mala cara. Y así que nada, con esto me despido. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.